¿cómo vamos a hacer con las planillas que yo tengo? Las guardo, guardarlas y desaparecerlas, porque imagínate, si los, si la prensa se entera, ya ha seguido sacando firmas como para que tú, no como lo que yo con la mayor concha del mundo digo, no, desde el 3 estamos sacando con el planillo. Ah, ya, usted ha dicho que estamos sacando con planillón de viral. Desde el día 3. ¿Qué voy a decir? ¿Te imaginas el escándalo que sería que yo dijera, no, hemos estado sacando y luego nos hemos amanecido? Los que nos odian van a decir, ah, engañado a la gente, o sea, 20.000, 50.000 personas firmados por gusto. Ah, de raro. De inmediato Gutiérrez y sus socios comentan los denodados esfuerzos que deben hacer para cumplir con las metas que se han trazado. ¿Se va a programar algo durante la semana? Vamos a ver todavía, pero vamos a ver, pero creo que el día vamos a local cuando el sábado. Escúchame, vamos a ver, ¿qué podemos hacer razonablemente y qué mentira decir este domingo para que no haya festival de planes? Pero la verdad es que no me puedo comunicar ni con Pepe, porque con Pepe, si Pepe pudiera mandar gente a las playas, bacán, ya se hace el festival de planes. ¿Qué por el festival de playas? Se suspendió la vez pasada por la presunta con plenarios distritales. ¿Qué hora siguen los plenarios? Ya no hay historia. Ya la, mi capacidad novelística ya está siendo deteriorada. Y estamos recorriendo todo. Sábado, viernes, sábado y domingo vamos a recorrer todas las discotecas del. Nos vamos al sur. Podemos ir el sábado de la noche a una discoteca. Está cerquita nomás, está una aviación. Y decimos que sus amigos van a descansar porque estamos trabajando en todas las discotecas a nivel de todo. Campañas de 40.000 firmas por uno. Tengo que hablar con Pepe Luna. Luego Marco Tulio vuelve a sus referencias al importante rol que juega José Luna Gálvez para vacar a Susana Villarán, así como a sus conversaciones con Luis Castañeda. Pero es en general que la gente cree que está loco, ¿no? Pero que está con vosotros. Y que Lucho me dice un día, ese general, ese con esas ideas locas que tiene, ¿cómo lo soporto? Y yo digo, ¿por qué? Porque tengo que soportar a todos. O sea, es un... Estoy preocupado en que no se me salga nadie del molde, ¿no? Y... Pero es gracioso, ¿no? Porque en verdad, yo no sé si es que Lucho, digo, el Luna, de pronto me está cojudeando bien a Lucho, irá a poner ese medio millón de soles. ¿Tendrá Luna medio millón para regalar? Pero, no sé, o regalar 50.000 es una cosa, regalar medio millón es otra. Hasta donde yo sé, Luna está recolectando firmas, debe tener cerca de 100.000 firmas. Me ha dicho un pata que es dirigente de un partido. No, Luna debe tener como 100.000 firmas. Solo que el plan pasado se elegía con vitalidad vial. Pero es que es fácil, pues, hermano. Ah, es fácil. Plata. Es lo que yo le digo a él. Y como se lo plantea, le digo, hermano, consíguete a 20 en el puente en piedra para ir a sacar. Para, como no consigue 20. Al toque. Le digo a uno, el otro al otro, tienes 25. Ya no 20. Y eso es lo que está pasando en Santa Rosa. ¿Se acuerdan? Fuimos sí, me contaron. Los muchachos estaban yendo con su gaseosita, su almuerzo. Entonces, se encuentran con la gente de Vidal en Ancón. ¿Por cómo se está pagando aquí? Nada, porque creo que se la voten a usar, que me están pagando 50 soles. Arce ayer me dijo, pero el cholo Arce de Santa Rosa ayer vino. Y me dijo, mira lo que pasa, me han cagado, porque ahora te dan 30 soles, tengo que dar cada jugo para que salga a mi por el trafín. Bueno, pero te beneficias tú y también te pasan los beneficios a nosotros, ¿no? Yo siempre es un rollo de él, porque él quiere vacar a la plata de Santa Rosa. Ya está usando la debilidad, ¿no? La sí, ya le entregaba, le entregué ayer. Ya. Le entregué. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es ir de nuevo a... Porque ya tienen como 20.000, 30.000 firmas los del mercado central. Tendré que cambiar hay que cambiarle la hoja, hay que decirle, es que son para todos los regidores, lo único. Que bueno, hay que seguir sacando ahora que vuelva a ver para todos los regidores, punto. Sin claro, hacer mucho, sí, yo no nada de que estamos cambiando, nada, ni nada. Si yo converso con Pepe Luna, así no me llamo, ya sabemos que tenemos el respaldo de esa firma para decir, ¡ay, ¿qué hay? ¿Qué hay más? ¿El Pepe cuántas firmas de ellos tenía? No, siempre no puedo comunicarme con él. No contesta, ni a Lucho lo llamaba en ese momento. Estaba más asado el tío. Es el pueblo de billetes. Con la plata
¿Qué va a hacer? Bueno, lo vas a pagar. Se depende de Luna. Lógico, él tiene la plata. Es el mayor accionista de... Claro, la solidaridad no puede hacer nada, claro. Está jodido. No puedes ni meterle un carajo, porque me dijiste, un carajo, entonces se asa, pues tú... Te bota a ti. Te bota a ti. Es un poco incómodo para mucha gente que hagamos el papel de mucama, ¿no? O sea, limpiamos la habitación, el dormitorio, le ponemos la sábana, la almohada, viene Luchito y se echa ahí, ¿ya? O sea, y se acabó el asunto, ¿no? O sea, tampoco es así. Y alguna gente me decía, bueno, pero ni siquiera nos llevaré la lista, ¿no? O sea, pero mira, en política tú tienes que tener tu propia organización. En otro momento, Gutiérrez y sus interlocutores se refieren a un hecho ajeno y anterior a la revocatoria, el de las pasadas elecciones municipales. No obstante, es importante destacarlo porque grafica la idea que tienen los amenos parlantes de la práctica política. Allí mencionan a Luis Castañeda, a Walter Menchola y al exteniente alcalde de Lima, Marco Parra. Y hoy día me confirmó Lucho cuando dijo ningún compromiso con nadie. O sea, con lo cual me decía, todo el que hoy se rompa por esto, ni sueñe que la tienen comprada conmigo para ir en una lista. O sea, era obvio que el cajero es Menchola. O sea, Menchola y Parra son los que, bueno, más es el que, los que analizan, a los que manejan la cuestión económica. Son los cajeros, son los que llamo y te cuadran. Marco, ¿se ha peleado ese con dice que así que se ha alejado? O sea, ellos son los que los pone él para que cuadren a todos los candidatos. ¿No quiere ser candidato? Pero, ahora, yo me imagino que lo que está pasando con Burgos, con Sierra, es la consecuencia de eso. Porque saben de que por qué carajo tiene que estar entregando dinero y encima estar en pindiga que lo pongan o no lo pongan. Porque muchas veces ha pasado que pone el dinero hoy día, te vaya feliz de que ya eres candidato. Y al día siguiente, puto, escribieron a otro. Como Chiqui, pues. Bueno. Chiqui de evitarte. Ah, de evitarte, sí, ¿verdad, no? Y simplemente, y a veces, y a veces te devuelven la plata y a veces no te la devuelven. No, no te devuelven la plata. O sea, con la mayor coche. No, como digo, yo le dije al conjugo de Chiqui. Lo llamé porque si yo estaba... ¿Ah, lo conoces tú, Chiqui? Yo conozco a todo el mundo. Yo estaba en ese momento en el despacho de Marco Parra. Yeah. Y Marco estaba conversando con Walter Menchola y con Castañeda. Ahí en Isidro. Ahí tenía una oficina. Yo era solidario. Entonces estoy cruzando el umbral y dice, no, ese cojudo de... Oye, Marco, el hecho de que tengas cuidado de ti para tu candidatura, él no va a ir. Pero si usted me ha costado como $100,000. No va a ir ya, no va a ir. Va a ir otro. No va a ir otro. No. Ah, te hagan lo que quieran, dijo Marco. Y se fue. Entonces, seguí en mi pata. Y ahí pusieron a Dupuy. Y lo ponen a Dupuy. Entonces, después me enteré que era Dupuy. Y lo llamo y le digo, oye, Gerardo, ¿qué? Tan buen, te compadre, porque ya te han votado. Como venga de reclamar tu plata, no digas que te chupo jugador. No, choro, no pasa nada. Yo soy el bebé ahí, Marco Parra, me estoy con Marco Parra. Ah, bueno, choro, yo te dije. Cuando en eso, puso el Unidad Nacional, todo evitar. Sí, yo, pintó todo evitar. Unidad Nacional, sí. Chicha. Después me fue borrando todos sus pintas. Qué horrible, ¿no? Horrible. Entonces es así, es el mejor, es por eso. Yo entiendo de que en realidad nosotros estamos trabajando lógicamente por la idea de que haya revocatoria, porque claro, es un tema de irse, claro. Pero lo que venga después, yo la verdad que lo veo bien, sí, Lucho seguramente va a llegar nuevamente a la alcaldía. Yo volveré a ser consultor de 74,000 soles. Por supuesto, esta vez será más. Pero, punto. O sea, el